Grupo Generadores presenta su portal de contenidos Generadores TV, con información de management empresarial, ventas, marketing, capital humano, capacitación, innovación, procesos y todo lo que sabemos que tu empresa necesita para crecer. Conducido por Juan Sosa Fernández. Buenas tardes, ahí estamos. Ahí estamos, ahí se ve, con problemas técnicos, pero igual lo sacamos adelante hoy. Venía fallando la tecnología. Muy buenas tardes, otra emisión de Generadores TV, como todos los martes, hace ya más de un año y medio, hace bastante. Ya me siento viejo en la radio, más allá de lo que soy. El agradecimiento a Javi, a Tincho en la producción, como siempre, a Daniel, que nos acompaña con sus helados, a Cañón con sus comidas muy ricas, que, bueno, las extrañamos, porque la verdad que el estar así en home office, digamos, con la radio también, más allá de la actividad personal, hace que no tengamos las comiditas en el estudio ni los regalitos para los invitados, así que, pero bueno, ya volverán en cualquier momento. Algo buenísimo, vieron que nosotros estábamos haciendo los mano a mano como en casa y mujeres generadoras, bueno, este miércoles, o sea, mañana, porque ayer fue feriado, claro, mañana lanzamos Espacio Microsoft, a empresa a quien le agradezco que nos esté acompañando y auspiciando y apoyando en este proyecto de los LinkedIn Live,
Y vamos a tener a Sebastián Abeile, que es gerente comercial del segmento Pymes en Microsoft Argentina, como primer invitado. Así que estamos lanzando el espacio exclusivo para Pymes, bueno, para que tengan todas las herramientas, tecnología, disrupción, cómo está Microsoft preparando un montón de alternativas diferentes que ya traen de otros sectores del mundo donde las pymes están abasteciéndose de sus tecnologías. Y bueno, todo lo que es transformación digital hoy por hoy ya nos dimos cuenta que es necesario. Bueno, y ahí estamos y Sebastián nos va a desaznar con todo. Así que buenísimo y les agradezco de corazón porque ahora somos pyme también y que una empresa tan grande nos esté apoyando, acompañando y nos haya elegido para esto. Nos llena de orgullo y sobre todo en este momento tan difícil del país y del mundo, ¿no? Pero bueno, para no hacer demorar más a nuestros invitados, Javi, yo te pido la plaquita de los número uno y vamos adelante así los presentamos. Bueno, estamos con Emanuel perdón, Manarino y Carolina Sandoval, creadores de Tracker Holistic Training. ¿Cómo les va, chicos? Buenas tardes. ¿Cómo va? Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Qué grande los Acá profes estamos esperando a ver que regalan salud a la gente, en esta época que hace tanta falta, ¿no? Sí, en esta época que está muy complicado todo, estamos de a poquito reinventándonos. Claro, bueno. Justamente recién estaba haciendo la intro con el tema de, bueno, nosotros trabajamos todos temas con pymes, emprendedores, todo, bueno, y el emprendimiento de ustedes, más allá que sean profesionales, son tres los que están abocados a esto, más allá que sean profesionales en el deporte y en lo que ustedes hacen, es un emprendimiento nuevo, es armar, ahora me cuentan bien qué es esto del tracker y por qué zona se mueve todo, pero está buenísimo porque, como yo les digo, están regalando salud a la gente, más allá de que se tienen que inscribir, seguro necesitan muchos alumnos, pero está buenísimo que generar un espacio donde al aire libre se pueda hacer lo que todo el mundo necesita. Porque hoy por hoy no Ni solamente el hablar. físico, sino la cabeza también Bueno. lo necesita. Así que cuéntenme un poquito de cómo es el tema del tracker, cómo se les ocurrió. Empecemos a hablar bien del emprendimiento de ustedes. Bien, Tracker surgió, nosotros nos conocemos, bueno, del mismo ambiente de profes, de gimnasios, yo he ido a entrenar con ella, un poco de ahí, y bueno, surgió la idea de que siempre yo hace 3 años más o menos que me dedico bastante a lo que es el aire libre, pero siempre con grupos muy reducidos, con la limitación un poquito de lo que son temas materiales y todo. Y bueno, y también trabajaba yo en un gimnasio cerrado, en donde me gustaba, digamos, ese tipo de entrenamiento, pero no se veía, no, como que no se le encontraba un poquito la vuelta por una cuestión de espacios y de inmobiliario, digamos, cómo trasladar. Todo el tema de barras, de pesos, que era muy complicado para llevarlo en un baúl de un auto, llevarlo en una bicicleta, como se manejan muchos profes hoy en día, los que trabajan al aire libre. Y bueno, surgió después en esta pandemia, Varias reuniones, varias varias reuniones, se fue ideas, armando todo por Zoom, oraciones. horas, Zoom de 4 horas, de 5 horas, hablando, tratando de darle una forma. Y bueno, y ahí salió la idea de hacer un track en donde Desde cero, desde cero, desde porque cero, no, desde en cero. realidad no existía como tal, o sea, hay containers y demás, y plataformas que están en Estados Unidos, pero no se mueven, están en una plaza o en un sitio. Claro. Bueno, la idea era empezar desde dándole la forma para decir, bueno, ¿cómo lo llevamos? ¿Cómo lo transportamos? Sí. Y aparte de algo, es como todo, hacer algo que no existe. O sea, somos el primer box al aire libre en la ciudad acá de La Plata, entonces dijimos, es todo nuevo, así que hay que pensarlo, Cada cada detalle, detalle desde cero, y bueno, y también, la funcionabilidad, porque tuvimos que acotar cosas que después ahí a nosotros nos parecía que estaban bien en el también, diseño y y con los ingenieros que nos ayudaron, sí. y después en la mecánica del día a día, sino este, mira, Esto un no, agujerito esto más, sí. pequeños detalles, bueno, porque el track lo que tiene es que se despliega. Entonces había un montón de cositas, y una cosa era contarla y una cosa era. Fabricarla.
No, ni hablar. Aparte, nosotros lo innovador también de este sistema es que tanto que el track es parte del gimnasio. O sea, se usa, se despliegan unas jaulas que son para usarlo. O sea, es parte de la clase, es el track. No solamente sirve para llevar los materiales, sino también es parte del box, digamos, claro. Parte de la clase. Claro, muy bueno. Ahí casi los pierdo. Ahí cambió algo. Ahí estamos nuevamente. ¿Sabes qué? Lo interesante de esto es contarle también a la gente qué actividades pueden realizar y cómo llegan a ustedes, ¿viste? O sea, vos decís, che, bueno, cómo lo empezaron a promocionar, cómo se les ocurrió esto para tener varios alumnos y cómo lo están haciendo, pero también qué actividades puede realizar la gente. Bien. Nosotros damos clases lo que es HIIT, suena medio enrocado, pero es fácil. HIIT es una modalidad más cardio, donde, bueno, se utiliza más el propio peso corporal, la coordinación, la movilidad general. HIIT es como un entrenamiento funcional de alta intensidad, bueno, ya tienen más materiales, otra metodología. Y después damos también CrossFit, porque, bueno, también el otro chico también es instructor, sí. Nada, level one de lo que es estructurado acá en Argentina, entonces damos CrossFit hace bastante tiempo, y bueno, tratamos de articular las tres como para que la gente elija. A ver, la base es toda funcional, no hay nada que tenés que ser recontra experto ni recontra entrenado, sino que tratamos de llevarlo después de todos estos días donde la gente se está moviendo poco y nada, a lo que se pueda, a lo que puedan, a lo que tengan ganas, porque también juega mucho el factor psíquico ahora, cómo llegan. Sí, un poquito nosotros también lo que, bueno, parte del nombre, la parte de lo que es el entrenamiento holístico, digamos, es como el estilo de vida, o sea que nosotros más allá de que damos esos tres tipos de clases, tratamos de que sea algo armónico entre que pueda, por ejemplo, tenemos muchos, adolescentes que van a entrenar de 12, 15 años, tenemos también gente de 70, gente de 40, gente de 20, o sea, en nuestros entrenamientos te dan la posibilidad de la poder claro. Sí, y la intensidad básicamente cada uno lo puede manejar, tanto de uno un atleta que está por ahí en competencia hasta una persona que quiere hacer algo, moverse un poco y aprovechar el aire libre, que es lo que por ahí le gustaba a la gente y busca también hoy en día. Sí, aparte deben tener también protocolos, ¿no? Para poder entrenar. Sí. Nosotros nos manejamos el tema del protocolo, primero que nos manejamos todo con una app, ¿sí? Que es un sistema de turnos, en donde nosotros, sí o sí, pero vos para ir a una clase con tracker tenés que loguear, es fácil, es un sistemita de turnos donde vos reservás tu clase y nosotros ya sabemos la cantidad de gente que tenemos todos los días. No es que podés ir a Tracker y directamente de hacer la clase y sino vos tenés que reservar tu lugar y ahí parte del protocolo es esto, porque tenemos tus 2 metros cuadrados, tu separación entre, tenemos como si fueran islas, ¿sí? Con piso de caucho, para que puedan entrenar cada uno en su estación sin estar con el distanciamiento que nos propuso el protocolo. Un box cerrado, sí. Porque tenemos casi 4 metros cuadrados. Entre cada persona. Pues es una estación de trabajo que se llama en los boxes. Sí, pero igual es como tener sus propias burbujas, digamos, al tener islas separados y al aire libre, está buenísimo, o sea. Esto está bueno. Y después tenemos también, bueno, que cada uno tiene su dispositivo de flash, cosa que son antes y después, nosotros pasamos, se contacta a la persona antes de que reserve, diciéndole que, bueno, que es bienvenido a su clase. Le mandamos el formato de PDF de lo que es el protocolo, como para que sepa que tiene que llegar con barbijo, que tiene que ser retirado con barbijo. Cuestiones que ya las tenemos asignadas, pero bueno, sí. Viste, nunca está de más reforzar. Sí. Nada, la realidad es que eso, tratamos de crear un poquito de conciencia que depende mucho de cada uno de nosotros. También, no estemos al aire libre, si nos abandonamos la nucleación, o sea, si ocurren esas cosas, no sirve. Sí, por ahí tratamos de estar atentos, nosotros tenemos como entre nosotros, decimos, che, mirá, hay uno que está sin barbijo, bueno, vamos a avisarle siempre. Como que por ahí a veces pasa que la gente misma está un poco cansada también, se distiende, se relaja, y es que por ahí es cuando por ahí empiezan
esas faltas, digamos, sin darse cuenta. Y bueno, la idea nuestra es siempre tratar de cuidarnos entre todos, ¿no? Porque estamos en un momento complicado. Claro, claro, claro. Y qué bueno, estamos viendo imágenes donde tienen las anillas, las barras, las islas, todo lo que se desarma, digamos, o se arma, sí, a través del track, que está buenísimo. Y ustedes tienen lugares predeterminados, o sea, o no sé, con el municipio, algo, les asignaron un lugar. ¿Cómo fue el tema? O sea, ¿cómo los encuentra la gente? Contanos, o sea, cuéntenos, digo, para que todos los que estén por la zona de La Plata y tengan ganas de entrenar al, sí, aire libre, que no existe esto, no hay muchas posibilidades de entrenar al aire libre profesionalmente, lo pueden hacer con ustedes. Bien, sí, mira, nosotros acá en La Plata, los chicos tenían un gimnasio acá en calle 48, 21 y 22, y en primera instancia se había abierto que era un registro de gimnasios al aire libre, que vos te podías trasladar a 500 metros de gimnasios habilitados, ¿no? Te podías trasladar a 500 metros en un espacio verde. En un espacio verde. Para, bueno, eso que ocurrió entre mayo y junio, el registro. Eso fue el registro. Entonces decidimos nosotros trasladarnos al Parque San Martín, ahí a 25 y 50, que es donde estamos hasta el día de hoy. Y bueno, y después tuvimos reuniones con la Secretaría de Deportes, tuvimos reunión también con lo que es convivencia ciudadana, el control urbano, y nos asignaron, o sea, que podíamos estar, digamos, no adentro del parque, sino sobre el lateral del parque donde estamos hoy en día, que ahí no había, pero ¿qué pasa? Esto hacer algo nuevo tampoco está registrado, digamos, que es lo que estamos, claro, haciendo nosotros ahora. Ahora, ¿qué pasa? Esto es un proyecto nuevo, por suerte. Las secretarías están muy interesadas en el proyecto. Les encantó el hecho de que era algo innovador. Es innovador, y también lo profesional, en el sentido de que nosotros todavía estamos pagando todos los servicios como si estuviéramos en el gimnasio cerrado. Ya tenemos cobertura médica, nosotros tenemos cobertura también. Seguros. Tratamos de que médico sea lo más parecido al box en cuanto a esas, a ese propósito que hay que cumplir. Bueno, es algo que no estaba, entonces cuando hay algo nuevo, como que no saben todavía qué formalidad darle, más en la situación. Claro, no, aparte el formato no existe, o sea, no existe el formato para meterlo en una cajita, digamos, al servicio de ustedes, ni tampoco qué cobrarles, sí, 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 desde la municipalidad, pues siempre van a querer cobrarte algo. O sea, sí, no te pueden decir, che, vayan gratis, que están dando un buen servicio a la gente, ¿no? Siempre, sí, pero tampoco lo tienen tabulado como para cobrarte. No, ni hablar. Aparte de nuestro lo que siempre fue desde un principio, fue que presentar como nuestro proyecto. Esto no es un track al aire libre y nada más, sino esto es un proyecto que la idea es que en todos los lugares, en todos los lugares de la ciudad, en todos los espacios, puede haber un track, tanto que sea privado o en sí un proyecto, alguien que tenga ganas de hacerlo, como nosotros, pero ¿por qué? Dirigido por profesionales, con un buen equipamiento, con seguros, como tenemos seguros de responsabilidad civil, seguros médicos, cobertura, y también pagar los honorarios, o sea, que se tengan que pagar como paga cualquier gimnasio cerrado, que es lo como pagamos nosotros seguimos con la habilitación todavía del gimnasio que teníamos, se sigue pagando, por una cuestión de que, como todavía no existe nada, nos dijeron, bueno, sigan pagando la habilitación del gimnasio que tenían. O sea, nuestra idea es eso, es que el proyecto no simplemente quede en un entrenamiento al aire libre, sino que vaya un poquito más allá. Está pensado desde ese lado. Claro, claro, claro. Hace muchos años le había propuesto a la empresa Megatlón hacer unos camiones, unos trailers para la entrada en calor para los partidos de rugby. O sea, que hagan tipo circuitos en el. Entonces llegar a los clubes de rugby que tengan, viste, un poco de pecho, sí, un poco de bíceps, bicicletas de spinning, un par de citas, todos con un grupo electrógeno gigante. Entonces estaba buenísimo porque hasta tenía todo, viste, dentro de, es un mini circuito para los jugadores que iban a entrar a jugar, que la entrada en calor la hagan adentro del trailer con el branding, todo. Bueno, me trajeron lindos recuerdos. Estoy hablando hace 15 años atrás. Eso está buenísimo.
pero está bueno para caer a los clubes, aparte con el branding, la marca de ustedes, todo, después te pueden sponsorizar también, porque, ¿por qué no? O sea, esto... No, ni hablar, aparte, nosotros tenemos pensado también, está todo el proyecto, y hay gente también, bueno, que trabaja con nosotros de la parte digital, que son los que más saben, digamos, de eso, el tema de franquicias y eso, muy abiertos a tracker más grandes, tracker más chicos, menos profes, claro. Hay un montón de cosas también. O hacer los asesoramientos. Después también está la idea de, ya tenés tu marca, por ejemplo, tenés tu gimnasio X, y querés expandirte a lo que es el aire libre, y bueno, te puedo asesorar y ser tu marca by tracker, o sea, no hace falta que tengas que sí o sí ser nuestra marca. Claro. No, pero está buenísimo. Y la aplicación que están usando también es una aplicación en la nube para que la gente se registre, la API que están usando para registrar las clases. Sí, la app es una que se utiliza bastante en los gimnasios. Entonces, tracker.turnosweb.com. Qué bueno. Entonces, estás ahí, te lo guías y ya puedes ver toda la grilla. Bueno, ahora por protocolo se va activando día por día, pero si no, si no era pandemia, vos podías avanzar ya tu semana de entrenamiento como quieras. Y bueno, ahora tratamos de que todos tengan la disponibilidad 24 horas antes. Qué bueno, buenísimo. Ahora, ¿y cuántos alumnos tienen más o menos por día? ¿Y en qué horario está y cómo los ubican? ¿Cuántos? No, digo, ¿cuántos alumnos tienen por día y en qué horarios y cómo los ubican? Si a través de Instagram, por una web, o sea, si la gente, para ya ir cerrando, así la gente los puede ubicar. Sí. Se pueden sumar y nos pueden seguir a través de las redes, como tracker.ht, si quiere decir Holistic Training, eso está en Instagram, en Facebook y demás, y ahí mismo van a encontrar un WhatsApp que nosotros, bueno, estamos acertando toda la info. Y después estamos en el Parque San Martín, 25 y 50, desde las 17 hasta las 21 horas. Ah, perfecto, de 17 a 21 ya están ubicados en el parque. Bueno, buenísimo, sí, chicos, la verdad. Cuatro horas, o sea, cuatro turnos diarios, el primero 5:30, el último empieza 20:30, termina 21:30. Claro. Eso, y bueno, igual está un poquito también la idea de ver si se puede por ahí incursionar a la mañana, estamos cerrando algunas cositas como para poder organizarnos y entregar un servicio un poquito más a la mañana, ir abriéndonos de a poco, recién hace 3 meses que estamos con esto, y por suerte la gente tuvo una aceptación impensable cuando nos pusimos a charlar en junio, que fue junio, julio, que hoy estemos acá, en una... Hacer una nota, o sea, esto fue algo impensable. No, pero está buenísimo el servicio. Por eso, o sea, la verdad que todo el mundo lo necesita y no es solamente el cuerpo, sino la cabeza la necesita. O sea, lo están manejando profesionalmente, con protocolos sanitarios, con acompañamiento de la municipalidad, en un lugar al aire libre, te armás los espacios. O sea, pensaron todo, más allá que les costó mucho, obviamente, tiempo y esfuerzo y todo lo que les está costando, pero digo, la verdad que vale la pena porque esto llegó para quedarse y que la gente cada día, ahora cuando estuvimos tanto en cuarentena, creo que todos valoramos más el tema del cuidado del cuerpo, la salud y movernos, y ahora que tenés la posibilidad de aprovechar un espacio al aire libre con la gente de Tracker, aprovechenlo. Sí, aparte eso Juan, que mencionaste, es muy importante. Es el tema de que esto llegó para quedarse. Nosotros llegamos, llegó para quedarse, para instalarse el aire libre, el entrenamiento con, digamos, bien profesional, y que era algo que nosotros sentíamos que faltaba, no en el sentido que faltaban, sino profesionales que eran aire libre, sino un digamos, un inmobiliario, algún encontrarle la vuelta para poder llevar todos los materiales a un parque o a lo que sea, a un lugar al aire libre. No, muy bueno, la verdad, felicitaciones. Ya tenemos que ir cerrando la nota porque tiene la primera tanda y el próximo invitado, pero bueno, les agradezco haber compartido la tarde con nosotros y les deseo lo mejor en el emprendimiento, y espero que pronto tengamos otra nota donde me estén diciendo que están todo el día y que ya están abriendo las
las sucursales de Tracker o los Tracker franquicias como para tener más notas y noticias de ustedes? Bueno, parece que se nos cortó. Justo se congelaron los chicos, pero bueno, Javi, vamos a la tanda y los saludamos por teléfono ahí nuevamente. Hacemos una telefónica con los chicos, si te parece bien. Enseguida volvemos con más información. Generadores TV. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con eco, siempre la verdad y la mejor información. Omint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud. Órgano de Control de las Empresas de Medicina Prepaga. 0800-227-2583. SSSalud.gov.ar. RNMP 1336. No te olvides que desde Omint te dicen que podés conseguir un plan de salud hasta un 25% más económico, con acceso a una cartilla nacional de sanatorios y profesionales médicos del primer nivel. Consultas médicas a través del médico online por videollamada sin cargo, credencial y receta digital. Gestiones administrativas ágiles vía app y web. Ingresando en omin.com.ar, elegí la propuesta de Omin que más se adapta a vos, la prepaga nacional con más de 50 años en experiencia que innova constantemente pensando en las necesidades de los usuarios. Cotiza y compralo online ingresando a omindigital.com.ar. Omin Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud. Órgano de Control de las Empresas de Medicina Prepaga. 0800-227-2583. SSSalud.gov.ar. RNMP 1336. El mejor gimnasio te espera. On Fit es de primera. En On Fit vamos a cuidarte. En On Fit venimos a encontrarte. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. facebook.com/ecomedios1220. Hacer crecer tu empresa es más fácil estando informado. Sabemos lo que tu empresa necesita. Seguimos escuchando Generadores TV.
volvemos con Generadores TV. Qué buen caso, se nos volaban los chicos con el viento. Después los saludamos en privado porque los agarró en el medio del parque donde estaban para dar sus clases de gimnasia al aire libre. Y bueno, recibimos a nuestro segundo invitado, Rodrigo Díaz, gerente general de Valenciana. Rodrigo, muy buenas tardes, ¿cómo te va? Hola, buenas tardes, ¿cómo estás, Juan? Yo estoy muy contento de tenerte nuevamente porque, como hablábamos recién fuera del aire, es darle buenas noticias a la gente, al mundo pyme, al mundo emprendedor. Está buenísimo. Vos bien dijiste, estamos del lado de la vereda del sol, pero la verdad que esto es esfuerzo, trabajo y entrenar la suerte. ¿Viste? Cuando dice qué suerte que tienes, sí, la venimos entrenando X cantidad de horas por día y X cantidad de sí. años, entrenando la suerte. Sin duda. Yo creo que la cuota siempre está, ¿eh? Sí, pero la tenés que ayudar con todo lo que vos decís, si no, no funciona. Exactamente. Pero bueno, perdón que te presenté mal. Como ya nos conocemos, Valenciana Muebles, porque también la empresa es fábrica de muebles, porque si no quedó Valenciana y quedó así en el aire, como ya tuvimos el programa y el público se renueva y después lo van a ver en las redes o lo van a ver grabado también este programa. Entonces queremos que quede bien claro que es la empresa de muebles. Y tenemos una linda noticia, que están abriendo el local en la Avenida Belgrano y que va a ser parte de los 38 que ya poseen. Así que vamos a hablar del master plan que tienen ustedes 2015-2025 y cómo estamos transitando la pandemia. Pero antes vamos directamente a la noticia del nuevo local, si te parece. Dale, buenísimo. El viernes de esta semana, por suerte, si no tenemos ningún inconveniente, vamos a estar abriendo el local exclusivo en Avenida Belgrano. Es una de las zonas referentes de muebles en Argentina y se suma a todos los otros locales que ya tenemos en marcha, ya sea punto de venta oficial, estratégico o exclusivo, ¿no? Semana pasada abrimos en Rosario el segundo, la anterior abrimos una localidad del interior de Santa Fe que se llama Cañada de Gómez, así que estamos avanzando a una velocidad vertiginosa para la época que nos toca vivir. Y bueno, como siempre, esa frase hecha, que son odiosas las frases hechas, pero crisis sinónimo de oportunidad, lo están aprovechando la oportunidad con crecimiento y generando empleo. Y generando empleo, que sobre todo que es algo brillante que están haciendo y muy bueno. Contanos de cómo arrancó la pandemia, cuánta gente tenías y ahora cuánto conforman la empresa. La verdad que eso es buenísimo. Por lo menos nosotros lo vemos de esa manera. Arrancamos de una 120, 130 grados y hoy seguimos y estamos avanzando a la velocidad que podemos y la verdad que nos pone felices. Disculpa que se cortó, justo se te cortó cuando estabas contando, cuando yo te hice la pregunta y ahí se te quedaste congelado. A ver. ¿Ahí escuchás? ¿Se escucha un poco mejor? Yo te escucho perfecto. Sí. Ahí yo te escucho también y justo estabas contando, te hice la pregunta de cuánta gente era y cuánto. Te decía que arrancamos la pandemia en marzo con 120, más o menos. Y hoy somos 170, que para lo que es nuestra zona, Uranga es un pueblo de 900 habitantes, es un impacto positivo muy, muy grande, ¿no? Porque claro, podés decir que la localidad donde vivís tiene desocupación negativa. Sí. Tienen que venir de otros lugares a trabajar porque no hay mano de obra. Claro. No, aparte la población activa de Uranga, la población económica laboralmente activa, pues los niños, los jubilados, son los que no pueden trabajar. Pero nosotros, digamos, ¿cuántos nosotros son y cuánta vamos gente puede trabajar? Hay algunas particularidades al respecto. El 60% de toda la planta son mujeres, por ejemplo. Obviamente administración, pero también en producción. Claro. No en trabajos específicos como puede ser logística, donde por una cuestión de fuerza, por ahí no pueden estar en ese sector, pero en producción, en costura, en lija, en pintura, en muchos sectores hay mujeres. Y el rango etario va desde los 18 hasta 70 años, o
digamos, no tenemos un límite en ese sentido, como por ahí puede tener una gran compañía que solamente toma personas de cierta edad. Y eso también termina siendo muy, muy positivo para la comunidad, ¿no? Claro, obvio. No, aparte el alto porcentaje que tenés, digo, de gente trabajando con vos de la localidad donde estás. O sea, es un porcentaje muy alto tanta gente trabajando. Así que no, debe ser un orgullo para ustedes y seguir adelante y seguir creciendo. Es el de los problemas lindos, como hablábamos anteriormente. Problemas buenos, exactamente. Los problemas buenos. ¿Cómo es el tema de explicarle un poquito al empresario pyme que a veces le cuesta planificar a mediano o largo plazo? Todo, ¿cómo estableciste un master plan justamente de 2015-2025, de pensar en 10 años hacia adelante? Valenciana, sí. Arrancó, está claro. Digamos, como decís vos, ¿no? Arrancaron, lo pensaste antes y lo lanzaron en 2015, o en el mismo 2015 fue desarrollado este master plan. Valenciana tiene 30 años de historia y después de una startup largo, podemos decir que los últimos 20 y pico años se empezó a crecer, y en la medida que fuimos creciendo nos fuimos equivocando. Y llegó un momento que dijimos, bueno, marquemos un plan de largo plazo y ajustémoslo anualmente o semestralmente, o como nos vaya marcando el ritmo de las crisis argentinas que vienen una detrás de la otra. Entonces, diagramamos lo que queríamos hacer de acá, desde ese momento hasta 2025, y fuimos haciendo ajustes chiquitos o grandes de acuerdo a las vicisitudes del país. No importa si la crisis económica o sanitaria y económica, lo fuimos ajustando en la medida que fuimos transitando el camino, y hubiésemos podido avanzar mucho más rápido si no tuviésemos una crisis cada 2 años, qué sé yo, una cosa así. Claro. Pero bueno, ¿a dónde? ¿A Argentina? Vos estás hablando de Argentina, ¿no? No. Bueno, ahora es global. Claro. No, terrible. Pero bueno, lo importante es la planificación, establecer. Cuando empezó la pandemia, armaron un plan de crisis también, como para afrontar esto, pero en realidad la crisis para ustedes fue, como decíamos, positiva en el sentido de la generación de empleo y cómo han crecido en estos meses. Sí, cuando arrancó la pandemia, el mercado estuvo en cero durante 15 o 20 días. Eso fue muy, muy preocupante, porque estábamos todos encerrados y de un momento para el otro abrió el clearing bancario y se rompió el mercado, y recomponerlo rápidamente y las finanzas de la empresa costó mucho, pero fueron semanas. Y a partir de ahí, con todo el trabajo que teníamos hecho en materia digital para poder reconvertirnos en materia comercial, fue que empezamos a crecer mes a mes y a batir récord un mes respecto del otro. No, es terrible. Y cuando hablas de, contanos ahora un poquito para que el emprendedor, el empresario, cómo planifican comercialmente, tienen procesos comerciales y aparte el marketing, cómo lo trabajan, la parte digital. Sí, tenemos diferentes equipos, ¿no? Por un lado tenemos un equipo de diseño que hace tiempo que trabaja con nosotros. Hace un tiempo también contratamos una agencia para que nos maneje todo lo que tenga que ver las cuestiones de redes sociales y web y esas cuestiones. Y sumamos hace un tiempito también un equipo de prensa, y entre esas tres patas más la dirección de la empresa es que nos vamos complementando para traccionar hacia adelante. Claro, no, está buenísimo. Es muy importante porque muchas veces las pymes pensamos, bueno, con lo que tenemos lo hacemos, y si tenemos la página vemos, y no, o sea, ustedes se rodearon de profesionales y dijimos, bueno, queremos crecer, hay que apostar también, porque no es solamente lo hago todo en casa porque sé fabricar. No, de alguna manera la osadía o la prepotencia del trabajo, por decirlo de alguna manera, forman parte del espíritu de nuestra empresa. Lo que no quiere decir que esté bien o mal, digo, hasta acá fue más o menos bien, pero como característica, esos dos detalles, la osadía y la prepotencia del trabajo, nos llevó hasta acá a buen puerto. Claro,
Sí, aparte, evidentemente, le meten para adelante. ¿Qué próximas aperturas tienen programadas y cómo ven a nivel país, ¿no? ¿Y están pensando en países limítrofes, así, o están Sí, acá? ahora lo que tiene que ver con el mercado local, tenemos antes de fin de año Avenida Cabildo en Capital, después tenemos Mendoza y para el año que viene hay unas cuantas que ya están reprogramadas, pero bueno, queremos arrancar el año como para ver para qué lado salimos y respecto de la internacionalización de la empresa, queremos dar el primer paso con locales propios. En Paraguay, Ah, que mira. viendo cómo funcionan nuestras unidades de negocios acá, creemos que va a funcionar muy bien, ¿no? Porque Claro. el problema de la pyme que se quiere internacionalizar es que le cuesta conseguir por ahí la contraparte del otro lado. En nuestro caso, como ya armamos la unidad de negocios, vamos a ir con la misma unidad de negocio adaptada al país Sí. para poder comercializar. Entonces ya tenés mucho camino andado. ¿Y esto lo van a hacer con socios locales o lo van a es una inversión de ustedes Lo que van a vamos a abrir hacer allá? con un socio formoseño Sí. que tiene cierta experiencia en Paraguay, así que con Claro. él lo vamos a hacer. Vamos a arrancar en Asunción y la idea una vez que estemos afianzados en Asunción, pasar a Ciudad del Este. Claro. Qué bueno, no, buenísimo. Nosotros estamos con los vivos que hacemos a través de LinkedIn, tenemos ya público de Paraguay, de Perú, de México y de España, pero de Paraguay ya tenemos gente que nos sigue habitualmente, que participa en todos los vivos y estamos armando una linda comunidad. Y también estuvimos con los grupos de empresarios, de dueños de empresas, Vistage, viste como los Vistage que Ajá, están acá en Buenos sí. Aires, bueno, en Argentina, en todos lados, pero también estamos con la red de Vistage de Paraguay también, así que es una muy linda plaza. El PBI en Paraguay está interesante. También el tema sanitario lo fueron cubriendo al principio, después asustaron un poco, después otra vez se tomaron confianza, pero la verdad es que son Suponemos pujantes. que va a funcionar por todo esto que comentás y más que nada por la realidad que tiene nuestro proyecto, porque una cosa es abrir un local en Avenida Cabildo, en Avenida Belgrano, donde tenés miles de personas que pasan por día, y otra cosa también es abrirlo en Cañada de Gómez o en Arroyo Seco, que son localidades de 30.000 o 40.000 habitantes. Entonces, Y cuando vos claro. ves que esa misma unidad de negocio adaptada al lugar está por encima del punto de equilibrio en el primer mes, con tan poquititos habitantes, no hay dudas que adaptándote al mercado, tiene que funcionar por la cantidad de Obvio. habitantes solamente. Sí, por supuesto. ¿Sabés que el otro día entrevistamos a una persona que hacía escritorios para home office? Y le digo, ¿y a ustedes les han pedido o lanzaron alguna, como trabajas en el mundo de los muebles, trabajaron alguna línea para pandemia exclusiva, viste, para toda la gente que trabaja desde la casa, para estar más cómodo, o le han pedido una línea especial o No, específica o no han recibido esos pedidos? en ese aspecto no. Lo que hicimos nosotros fue desarrollar un mueble sanitizante con generación de ozono Sí. para poner en la entrada del hogar y poner el celular, las llaves, los zapatos. Sí. Ese fue, digamos, nuestro aporte al tema de la pandemia. Claro. No, no, muy bueno. Y todo lo que hay algo, algún producto sea el más demandado que vos dijiste, che, la verdad que en este momento explotó X cosa o explotó todo. O sea, todo, la No, demanda fue general en todo, ¿o tenés algún producto que haya sido líder fue en en? general. Lo que pasa es que tenés dentro de la compañía productos que los podés fabricar con mucha tecnología y otros productos qué sé yo, que tienen madera maciza en donde la tecnología te aporta, pero no te aporta tanto, o Claro. tapicería, o cosas por el estilo. O sea, la demanda aumentó. En todas las líneas de producto, el punto está que se nos hacen cuellos de botellas de acuerdo a las líneas. Claro. Pero bueno, sabemos lo que tenemos que hacer y cuando se nos empiezan a atrasar, corremos los plazos de entrega, informamos a los clientes y a bancarla, ¿no? Porque la realidad de hoy es que es muy difícil la provisión de insumos, está todo el mundo sobrevendido, entonces hasta conseguir cartón es un problema. Mirá vos,
Es terrible. ¿Sabes? Mientras estábamos hablando, no sé si vos viste, pasábamos imágenes de alguna de los muebles que ustedes tienen, y hay unos sillones que se convierten en camas, que eran hasta seis Sí. módulos, ¿no? Que estaban buenísimos. Digo, Sí. qué trabajo que lleva eso, porque ahí tenés, para que estén buenos, cómodos, que se hagan cama, que la tapicería, todo el sistema Sí, que sí, sí, funcione, ¿no? Ahí sí. tenés un mega trabajo, o sea, no es un mueblecito así nomás. No, Entonces bueno, le creo meten un que diseño y tecnología. parte de la clave del éxito de la compañía está en complicarnos la vida. El hecho de trabajar con multimaterialidad te complica mucho al momento de tener que fabricar porque son diferentes líneas, diferentes formas de hacer un mueble. Lo que tiene de bueno es que te diferencia de la competencia cada vez más, ¿no? Claro. Porque si te toman como referente, vos podés ser la inspiración de otra fábrica para que quiera hacer una línea parecida a la tuya. Lo que pasa es que cuando tenés cuatro, cinco o seis líneas de productos, ya se les empieza a complicar. Se pueden enfocar en un producto de una línea, pero no en toda la línea completa. Y Claro, eso también creo que. perdón, no, que es una barrera de entrada, digo, que es una gran barrera de entrada para competidores, o sea, que tener tantas líneas con tanto diseño y tanta multimaterialidad, como Sí, decís vos. creo que no sé si lo enfocamos de esa manera. Para nosotros el trabajo está bajo el paraguas de la palabra sustentabilidad. Claro. Entonces, si nosotros tenemos muchas líneas de productos que abarcan todos los ambientes del hogar y mantenemos una calidad y mantenemos el diseño y la aplicación de tecnología y una serie de cosas, podemos trabajar tranquilos. Tranquilos, que no importa lo que pase con la competencia o en el mercado, nosotros vamos a seguir vendiendo. Es verdad. Bueno, la verdad que, Rodrigo, fue un gusto tenerte. Me alegro muchísimo que tengas buenas noticias y que confíes en nuestro medio como para difundirlas. Así que te agradezco que Igualmente, nos hayas igualmente. dado parte de tu tarde y que sigan los éxitos. Y espero tenerte en una tercera nota con Por más supuesto, aperturas, con lo de por supuesto, Paraguay y sí. cómo arrancamos el 2021, que falta poco. Así Obvio, que me, buenísimo. el mejor de los deseos y felicitaciones nuevamente. Un abrazo, nos vemos. Un gran abrazo, Rodrigo. Bueno, le agradezco, por supuesto, a nuestro invitado, Rodrigo Díaz, gerente general de Valenciana Muebles. Un gusto que nos hemos dado y qué bueno tener casos de emprendedores y de empresarios pymes argentinos que te pueden dar esa bocanada de aire fresco y como dice Stefano Martín, de Stefano en Devis, con sus entrevistas, en la vereda del sol. Así que me encantó. Muchísimas gracias, Tincho, a la producción, gracias a nuestro invitado que nos eligió nuevamente como medio para difundir sus proyectos. Y bueno, los invito nuevamente a mañana a participar del lanzamiento de este espacio Microsoft, donde vamos a entrevistar a su gerente de la línea Pymes. Y vamos a estar muy, pero muy contentos y agradecidos, como les decía anteriormente, con Sebastián Avelile, que bueno, es gerente comercial de Cemento Pymes en Microsoft Argentina, donde vamos a tocar todos los tópicos desde una empresa tan grande y basada en la tecnología, cómo ayudar a las pymes en la transformación digital, con todo lo que esto implica. Así que creo que es algo imperdible para todos los pymes, emprendedores, y bueno, veamos cómo avanzamos en este mundo. Sin más, agradezco como siempre, agradezco los comentarios, los seguidores, cómo van creciendo, cómo nos van invitando a que desarrollemos temas. Y bueno, como siempre, gracias Marie, Haas y Sofi por acompañar en las locuras en el home radio, en este caso en el home office, en el home radio. Y saludos a los Marvazos, gracias Tincho y Estefano en la producción, gracias Javi en la operación. Nos vemos y nos escuchamos el martes que viene en Generadores TV de 16 a 17 por Ecomedios AM 1220. Muchísimas gracias.
tenéis más herramientas para tomar decisiones. Generadores TV. Sabemos lo que tu empresa necesita. Nos volvemos a encontrar el próximo martes de 16 a 17 horas. Buena semana.